So I'm going to share a little bit of the story of what I suffered when they took my husband. It was a day in the morning. Sí. Me llama una señora que siempre nos ha ayudado, que trabaja en la comunidad hispana en OCC. Me dice, ¿sabes que a Romeo se lo llevó migración? Y le digo, no. So she called me in the morning, a woman that we work with, the Opportunity Council, and she said they took away Romeo, and I said no. Y le digo yo, ¿es de verdad o es una broma? No, me dice ella, es cierto. So I said, is this true or are you telling me a joke? And she said, no, it's true. Sí, y estaba yo pues así a la par de mi cama y se me aguadaron las piernas, se me durmió todo el cuerpo y ya no pude hablar nada. So I was near my bed and my body essentially fell asleep and I couldn't feel anything. Y al momento reaccioné y se me vinieron muchos pensamientos. I couldn't react, but at the same time a whole bunch of thoughts came into my head. Primero fue, bueno, ¿qué voy a hacer yo? Ellos ya saben que yo estoy aquí y me van a llevar a mí también. ¿Y qué va a ser de mi hijo? So the first thought was, now they know that I'm here, what's going to happen to me? If they take me, what happens to my son? Eso pensé al instante, me van a quitar a mi hijo y yo me van a enviar también a mí para Guatemala y ¿qué voy a hacer yo sin él? So I thought, well, they're going to take me away from my son, they'll send me to Guatemala, and what will I do without him? Sí, y me dice la señora que me avisó, me llamaba siempre y me dice, no salgas para afuera, cierra las persianas. Y yo por un ladito miraba, si miras algún carro sospechoso, escondete, no le abras la puerta. Y yo siempre pues tenía mucho miedo. So she said I should stay inside and close the curtains and look outside, and if I see a suspicious looking car, perhaps go and hide. Y pasaron tres días y no tenía valor de avisarle a mi familia en Guatemala que me estaba pasando esto. So 3 days went by and I didn't have the courage to tell my family in Guatemala that this was happening. Y me dice mi familia, bueno, tú sabes que pase lo que pase, te vienes para acá, aquí está tu familia, de todas maneras, si ya no puedes vivir allá, pues te tienes que regresar para acá. So when I did tell my family, they said, well, you have family here, no matter what happens, if something happens, you can always come back, you have family here. Siempre yo pensando en mi hijo. Bueno, yo no quiero irme, yo lo que quiero es ver crecer a mi hijo. Aquí tiene él un buen futuro y le gusta, tiene sus amigos en la escuela. So I kept thinking, I don't want to go. I'm thinking of my son. He has a good future here. He's in school, he has good friends. Y pues él lloraba y a los tres días le dije, dice, ¿dónde está mi papá? Él se fue a hacer un trabajo, como él trabaja en las carpetas, poniendo las carpetas. Y le digo, anda poniendo carpetas, él bien lejos iba a venir en unos días. So after a few days, my son asked where his father was, and he lays carpet, so I said he was on a job that took him far away, and he would be back in a few days. Y después me dice mi hija allá en Guatemala, decile, le digo yo, él está llorando demasiado, yo no hay lo que hacer. So I talked to my daughter who's in Guatemala and she said, you should tell him. And I said, he's crying a lot, I really don't know what to do. Sí, yo le dije, tu papá está preso, se lo llevó a inmigración, tú miras lo que pasa en la televisión y ahora nos tocó a nosotros. So I told him that your father's been taken off to prison. You can see what's happening on prison, and now it's happening to us. Sí, pasaron los días.
muy difícil para comunicarme con Romeo porque en mi casa no hay servicio. So several days went by and it was very difficult to be in communication with Romeo because we don't have good service at home. Y nomás había veces que él me llamaba, pero un minuto, dos minutos se cortaba la llamada, pero con eso yo ya estaba feliz que él estaba bien y me hablaba. So he could call every now and then and we could speak a minute or two before service was cut off, and I was happy at least that we could communicate. Para mí fue muy duro. Empecé a hablar con la señora Young. So it was very hard and I would talk to Joan. Me dijo ella, vamos a luchar, estate tranquila, come, toma mucha agua porque te puedes enfermar. En ese tiempo, pues pesaba yo 138 y desde ese día, pues bajé de peso y hasta hoy día peso 120, 22 libras. No puedo recuperarme. So she told me to pay attention, to eat, to drink, and to take care of myself. And at that point, I weighed 138 pounds, but I've lost weight, and I'm down, and still only at about 120 pounds, and I can't get back to where I was. Sí, me dice John, vamos a luchar. Y le decía yo, ¿qué voy a hacer para pagar tantos biles? Sí, yo solita no voy a poder porque Romeo es el que sostiene la casa, paga todo. So Joan said, yes, we'll fight, but I asked her, how do we pay the bills as they come in? Romeo's the one who's the one who maintains the household. How do we do this? Sí, me dice ella, vamos a luchar, voy a buscar en mi iglesia, en la iglesia San Clemente, con las personas que pienso yo que nos van a ayudar para pagar los biles, porque yo sé que solita tú no puedes, como no tengo, no manejo, no tengo una licencia para manejar, porque no se puede, porque no tengo papeles, pues. So she said she'll help us fight. She went and worked with the people at St. Clement's. As I can't pay them on my own, I don't drive because I can't have a license, because I don't have the papers. Pero sí, siempre yo tenía fe en Dios que él iba a regresar a casa. But I always believed in God that he would return home. Fue muy duro para mí, me dice mi hijo, ya va a ser mi cumpleaños el 13 de junio. Y mi papá no está, ¿cómo voy a hacer con mi pastel? ¿Cómo voy a hacer para irlo a comprar a la tienda? Y le digo yo, cuando él regrese hay que esperar. So my son was having his birthday in June and he asked, how am I going to have my birthday? How will I have my cake without my father? He's the one who takes me to the store. And I said, well, we'll have it when he returns. We should wait. Pero gracias a Dios y a las personas de buen corazón, pues un señor me dice, no te preocupes, le vamos a comprar su pastel. Y en fin de que le compraron su pastel, llegaron a la casa y él bien feliz, pero siempre me decía, yo le voy a guardar a mi papi un pedacito de pastel. So thanks to a man with a very kind heart, he went out and made sure to get a cake, and they brought the cake to the house, and my son was happy, but he said, I'm definitely saving a piece for my dad. Y poco a poco él se lo iba comiendo, y decía, oh, un pedacito va quedando, pero... And little by little he kept eating it, and that piece got a little bit smaller over time. Y le dije yo, terminátelo de una vez, y cuando él venga, que compre otro más grande. Okay. So I finally said to him, go ahead and finish it. When he comes back, we'll buy a bigger cake. And that's what he did. Sí, para mí, como les digo, me levanto a veces y tengo que despertar bien y porque digo, bueno, aquí no está él. Y me recuerdo que está él ahí.
So sometimes I wake up and I think it's going to be hard because he's not here, and then I remember he is here. Sí, para mí ha sido muy triste todo esto, pero son experiencias que uno tiene en la vida y tiene que enfrentarlas y seguir adelante. Primero pensar en Dios, que Él es el único que nos ayuda en las buenas y en las malas. So these are tough experiences and they come during life, but we have to think about God, who is our first hope and always there for us. Así que todo se va a solucionar y pues yo no me quiero ir de aquí, quiero ver crecer a mi hijo. En la mañana pues me levanto a alistarlo, que se va a la escuela, y pienso siempre, yo quiero verte crecer, quiero verte que un día llegues a ser alguien que estudies, porque yo pues no tuve esa oportunidad. Allá en Guatemala hay mucha pobreza y aunque uno quiere seguir adelante no puede porque no tiene dinero. So I very much want to be here and stay here, and as I get up in the morning and prepare him for school, I see that as an opportunity for him to study and go farther and come out ahead. In Guatemala, without money, it's very hard to have an education. So this is what I want for my son and want to be here for him. Sí, yo le digo a mi hijo Freddy, tienes que estudiar mucho porque ya viste, yo no tengo ni un estudio y pues a pesar de que tengo un trabajo, pues no, como le dijera, un trabajo sí muy difícil en el sentido de que está, pues no tengo un tiempo completo, nomás es como le dicen aquí, un part-time. Pero con eso yo estoy feliz. So I tell my son he should study hard. I didn't have that opportunity myself, so the work that I have here is hard and it's part-time. But I'm happy and I want him to go further. Sí, con eso es suficiente y gracias a todas las personas pues que conozco y a ustedes también que me dan la oportunidad pues que les cuente mi historia. Tengo muchísimas, pero esta es la más fresca. So thank you very much. Thanks to all the people who helped me. And thanks to you for hearing my stories. I have lots of them, but this is the most fresh and recent. Gracias a todos por escucharme y me alegro de verlos. Pues nunca he estado así como estoy ahora aquí con muchas personas de buen corazón. So thank you very much, and thank you for this opportunity. I've never been able to tell a story to a group like this of people of good heart. Que Dios los bendiga a todos y que los cuide siempre. May God bless you and keep you always. Mm-hmm.